Realmente relevante en el pensamiento filosófico actual, pero atañe a algunos conceptos y a algunos autores que no son especialmente fáciles. Uno de ellos es Hegel. El otro día me preguntaba, justamente la semana pasada, un alumno en clase si sabía yo si Hegel estaba traducido al chino. La verdad es que no lo sabía, pero lo que se me ocurrió contestarle es que no hacía falta traducirlo, puesto que ya es chino, ¿no? Ya es chino el propio texto, ¿no? Nuestro tema va a ser, o va a tratar de un periodo, aunque no vamos a hacer historia, que podríamos cifrar entre la muerte de Hegel, 1831, y la actualidad. Si queremos... porque esa actualidad está relacionada con el filósofo norteamericano, uno de los más importantes por producción, por profundidad y por alcance del momento presente, que es Robert Brandom. Robert Brandom es un filósofo nacido en 1950, que, digamos, intenta, como ya los pragmatistas norteamericanos habían hecho, recuperar alguna de las nociones fundamentales hegelianas precisamente para abordar lo que es el tema del presente, lo que Hegel ya llamó tema de la filosofía del presente, que es poner el propio tiempo en pensamientos. Y el tema del presente es justamente el tema del sujeto, el tema de la capacidad que tienen los seres humanos para, sin la ayuda de Dios, para liberarlos de cualquier dependencia, hacer construir el propio mundo. Hacerse dueños de la propia realidad. Para eso, curiosamente, Hegel pone en circulación una categoría que es antiquísima, que es la categoría de espíritu. Claro, espíritu nos suena a todos a Espíritu Santo, como ya mencionaremos, y de hecho la categoría de Espíritu Santo tiene mucho que ver con lo que Hegel y todos los pensadores después de él denominan por espíritu. Espíritu, como podemos imaginar así de entrada, tiene que ver con humano frente a natural, a diferencia de natural, y por lo tanto con libre, con soltura frente a lo determinado, con aquello que se eleva frente a lo que pesa, y por lo tanto espíritu quiere decir, desde su origen, hálito, el soplo, el neuma, lo que vuela, lo que no tiene pesantez. Todas esas ideas las conocemos porque están en la tradición, en las tradiciones religiosas y en las tradiciones culturales. Y precisamente esa no pesantez, esa soltura, esa no determinación, es decir, ese no estar configurado una vez por todas, que da lugar también a la creencia que nosotros tenemos de que los humanos somos creativos, configuramos nuestro mundo, podemos modificarnos, etc., es lo que podemos poner en relación precisamente con el modo en que la modernidad ha abordado la cuestión del sujeto, que ha sido casi siempre un modo centrado sobre el mirarse el propio ombligo, sobre el pensar que todas las propiedades del sujeto tenían que ver con algo así como una identidad vacía ganada en el propio asegurarse de sí mismo, la mismidad. Frente a ello, la categoría de espíritu lo que intenta pensar es cómo las propiedades a las que me referí, esas propiedades de el pensamiento, la libertad, la soltura, la creatividad, son propiedades que no forman parte únicamente de aquello que está en nuestro interior, sino de el conjunto de relaciones y significados que nos rodean. Bien, dicho esto, comienza mi discurso, que además hace pie de entrada en lo que acabamos de decir. Si observamos, y es algo que resulta fácil, la realidad humana, que es la que nos interesa, a través de este prisma, del prisma del espíritu,
Entonces lo que hacemos es distinguir a la realidad humana, como he dicho, en tanto que libre, de la naturaleza. Es lo primero a lo que remite el espíritu. Por eso el espíritu es una categoría de Dios. Se entiende además que esa libertad se relaciona con la capacidad para discernir y pensar. La libertad humana no es simplemente estar no atados, el no depender, no se sabe por qué, sino que tiene que ver o está íntimamente relacionada con nuestra capacidad para discernir, para distinguir. Por lo tanto, el espíritu es racional, es uno de los atributos clásicos. Pero estos dos atributos a los que me refiero, los dos atributos espirituales, la razón y la libertad, aunque requieran de un sujeto, alguien tiene que desempeñarlos, en algún lugar tienen que estar depositados, no está claro que pertenezcan sin más, como decía antes, al yo que suponemos habita en el interior de cada uno. Los atributos de la razón y de la libertad no tienen por qué ser una posesión de nuestro interior, porque los objetos que el yo maneja lo preceden y lo desbordan. Y este es el caso de los significados. Nosotros ya nacemos a un mundo de significados que es anterior a nosotros. El ejemplo más claro, y por eso es el ejemplo que interesa desde la antigüedad y sobre todo en la filosofía contemporánea, de este significado que nos antecede, es el lenguaje. Aquella propiedad que nos hace pertenecer a nosotros humanos diferencialmente respecto de otras criaturas, el lenguaje no es precisamente algo que poseamos en el sentido en el que podemos poseer pues, las llaves de nuestra casa, de nuestro coche que llevamos en el bolsillo, sino que de alguna manera nosotros somos poseídos por el lenguaje, ya digo, que nos adiestra en él, nos antecede. Por eso el famoso filósofo estructuralista Jacques Derrida insiste siempre en que no hay nada que tenga menos sentido que hablar de lengua propia. Porque la experiencia del lenguaje es una experiencia siempre de extrañeza, de algo que intentamos dominar, que intentamos aprender, cuyas reglas nos tienen que convenir para ser aceptados precisamente en la comunidad de los humanos, ¿no? Lo espiritual, por lo tanto, si tiene que ver con esto, se relaciona con cierta capacidad, podríamos decir, para desenvolverse en un espacio en el que, como sucede con la historia, otro de los ejemplos más importantes del espíritu, un espacio en el que nos hallamos, en el que parece que hemos sido colocados. Esa es la noción que se relaciona con el concepto de existencia. Nos han echado ahí, nos han tirado, estamos en la historia. Claro, nos manejamos en ese espacio, es nuestro propio espacio, pero no somos dueños de él. Aquí, en la historia, en el espacio de los humanos, chocan las voluntades y las pasiones particulares. Impera el desconcierto, lo conocemos. En las acciones de la historia, unos quieren esto, los otros quieren lo otro. No hay propiamente un orden. O mejor dicho, solo en el relato posterior, cuando alguien, una vez sucedido lo que ha sucedido, hace la historia, entonces cabe componerla de una o de otra manera para dotar a eso variable, diverso, contrapuesto, de un cierto, como dice Hegel, hilo conductor. Es después nuestra capacidad para hablar de ello la que pone orden donde, de alguna manera, no lo hay. Cuando se pretende conquistar para el concepto, cuando queremos conocer ese ámbito de la subjetividad, hay que volver la mirada, como digo, a lo histórico. Pero lo histórico, repito, es el dominio de la soltura. Es el dominio de lo que no está atado, de lo que no está decidido, de lo que no está fijo. El texto que no está escrito. Y no es precisamente el territorio de lo necesario. De ahí el desasosiego que embarga las ciencias del espíritu. A esas ciencias que, siguiendo la denominación que Hegel puso en circulación, pues caracterizan, por ejemplo, en el ámbito alemán, a lo que llamamos nosotros ciencias sociales o ciencias humanas. En el ámbito alemán se llaman ciencias del espíritu. Todas esas que hablan de lo que el hombre es. Todos sabemos que esas ciencias son ciencias blandas, no son ciencias del todo. El historiador quiere ir a la tienda de batas blancas y comprarse una bata blanca para parecer un físico
pero los físicos no le dejan entrar en su club, porque su ciencia, como le ocurre a la filología, como le ocurre a cualquiera de las llamadas ciencias humanas, está problematizada precisamente porque trata del territorio donde el orden no es lo que impera, sino la soltura. Hegel dice, en el prólogo de la filosofía del derecho, un texto interesantísimo, que el mundo ético, que él compara entonces, llama mundo ético al mundo de los humanos, de lejos de las costumbres frente al mundo de la naturaleza, se haya dejado de la mano de Dios. Es Gottlos, sin Dios. ¿Por qué? Porque cada cual quiere lo suyo y a ello se apresta. Y, por el contrario, la naturaleza parece más racional, puesto que responde a regla y determinación. Hegel dice que esa es la gran paradoja que cualquiera que piensa le debería repugnar. Que el territorio de los hombres, que es el territorio de la razón, es poco racional y, en cambio, el de la naturaleza parece que responde a razón, que responde a conceptos, que responde a orden. En definitiva, lo que quiero señalar, sin profundizar mucho en esto, es que si bien el punto de vista del espíritu nos confronta con lo propio, como he dicho, habla de lo que nos corresponde como humanos, esto no se revela tan apropiado y apropiable. Sí, es lo nuestro, pero no es algo que nos podamos, que podamos tener ya por seguro que fuera natural o indiscutible. Hölderlin, al que ha sido mencionado, Hölderlin, compañero de Hegel en su juventud, gran poeta y a la vez también un gran filósofo, dice en su himno Pan y Vino, afirma que el espíritu está en casa, no en el comienzo ni en la fuente, es decir, no en el origen, que el hogar lo consume, que el espíritu se deteriora cuando se queda en casa y ama por ello la colonia. Esta es la gran frase de Geist liebt Kolonie, no la colonia de echarse por encima, sino ir a la colonia, ir a la tierra extranjera. El espíritu solo encuentra, dice Hölderlin en otros poemas célebres como Heimkunft, Vuelta a casa, solo encuentra lo propio cuando regresa de lo extraño. Es algo sobre lo que deberíamos reflexionar bastante. Y dice él, finalmente, a la vez que olvida valientemente. Por lo tanto, esto no tiene que ver con este aferrarse, como digo, a lo propio, sino con un territorio de alejamientos, movimientos, contradicciones, etc. Un afuera. De hecho, ese afuera, que el espíritu significa, podría ser visto como el fondo sin el cual, como indica Hegel, la multitud atomística de individuos se hallaría literalmente en el aire. Si no hubiera ese fondo, si no hubiera algo que se comparte, solo tendríamos una multitud de átomos, de individuos desordenados. Pero ese fondo tampoco es algo que esté perfectamente determinado o algo parecido, ¿no? Cuando se penetra la primera capa de la realidad ética o social, como he dicho, que cada uno va a la suya, la mirada especulativa, la mirada filosófica, que no quiere aprehender lo más evidente, sino aquello que no es tan evidente, pero que es condición sin la cual lo otro no es, entonces percibe que, y cito a Hegel, el espíritu no es nada individual, sino unidad de lo individual y lo universal. Por ejemplo, la cuestión del lenguaje. Se ha mencionado a Iris Marlowe. Iris Marlowe es precisamente una de las cosas que más estudió, es el modo en el cual, hablando todos el mismo lenguaje, lo universal, somos capaces, mediante la economía del decir, cada uno de hablar un lenguaje idiosincrásico. Es decir, cómo lo mismo se juega de diferentes maneras. Porque lo que no hay, y ella era Wittgensteiniana, es la posibilidad de que haya un lenguaje privado. Es uno de los temas de la filosofía contemporánea. Bien, eso, ese fondo, dice Hegel, es la constelación articulada conceptualmente de prácticas normativas e institucionales. Es decir, el conjunto de cosas que significan y sabemos hacer. Lo que los griegos llamaban el ethos, precisamente. Ethos no quiere decir otra cosa que la costumbre, lo que Hegel llamaba la sittlichkeit. Y eso se articula en forma de conceptos, en forma de significados más o menos precisos, como veremos después con Robert Barnum. El derecho, por ejemplo,
representa el acto mediante el cual el yo singular se eleva a la universalidad, dimensión que permite comprender al individuo a través de sus vínculos con la vida de la ciudad de la que es miembro. Hegel explica muy bien, por ejemplo, cuando nos ilustra sobre el paso de la posesión a la propiedad. La posesión puede tener su origen en el acto de haber cogido algo, soy el primero que llegó, pero la propiedad es una institución social. La propiedad implica que hay significados articulados que garantizan que mi posesión pueda ser tenida por mía, porque si no, el coche que dejo en la calle podría serme quitado por el siguiente que pasa y que dice mío. La propiedad es ya una categoría, es ya una institución. Se basa en un acto individual, como puede ser el de la posesión en su origen. Y ocurre al revés, que la posesión cobra sentido bajo la dimensión social cuando es propiedad. Pero también hemos mencionado ese atributo de la soltura, de lo libre. Eso implica que aunque el espíritu se hace presente como obra, como ley, como arte, como ciencia, conlleva también el gesto permanente e indomable de apartarse de lo fijo, de un decir no. El espíritu, en tanto que soltura, comienza por el primer gesto, que es yo no soy las cosas o ninguna de las cosas que me rodean. Yo no tengo por qué aceptar lo que ya significa. Lo que dice un adolescente muchas veces a sus padres: yo no he pedido que me trajeres al mundo. Yo no he pedido estar aquí. Es el primer momento del espíritu, el primer momento del acto mediante el cual se retira de lo determinado para, quizá, hacer otra cosa, ¿no? Hegel insiste en que la identidad del espíritu debe ser pensada, por eso, como negatividad absoluta. Esta frase tan rimbombante no quiere decir otra cosa que lo siguiente, que esa identidad no es compacta, que la identidad está cortada siempre por la diferencia. Identidad sin diferencia no tiene sentido, no funciona. Y eso implica que esa identidad incluye también cierta distancia a sí mismo. Se enfrenta, por lo tanto, el espíritu, tanto a lo exterior, a la naturaleza, como hemos dicho, e incluso a su propia exterioridad, los productos del espíritu, las leyes que lo definen, pero que no tiene por qué aceptar. Por eso es, como decía al principio, soplo. Soplo que va, soplo que se va, y únicamente haya acomodo en la casa que él construye. La única casa para el espíritu no está, como decía Hölderlin, en la fuente, sino, como dice Hegel, es resultado. Y el resultado siempre cuestionable, siempre se puede uno ir de ella, ¿no? Por eso digo que tampoco esa casa le es nunca del todo apropiada, porque también resulta discutible. A esa casa que el espíritu construye es a lo que Kant llamaba el reino de la libertad. Es la casa hecha de significados, hecha de pensamientos, hecha de conceptos, hecha no simplemente de estímulos a los que respondemos sin libertad, puesto que si sobre nuestra retina inciden los rayos de luz, etc., se produce necesariamente una reacción del tipo ya conocido, sino que en el ámbito de los significados, en el ámbito de lo que construimos, cabe cierto movimiento. Por eso, a ese ámbito de la razón, Kant lo llamó así. En este lugar, que también podríamos denominar, y esta denominación es interesante, nos aparecerá porque lo han puesto en circulación los pragmatistas americanos, el espacio de las razones, el espacio propio en el que nos movemos los humanos, en dicho lugar, como digo, impera una regla, como impera la naturaleza, pero una regla que no significa estrechez, sino anchura. Una regla que es la regla del juego. Y esto es algo que todos conocemos. La gracia de un juego, de cualquiera de los juegos que nos interesan, de los deportes, etc., está en que hay determinación, pero que en que también esa determinación no lo establece todo. Evidentemente, para jugar al fútbol no se puede tocar la pelota con la mano, pero una vez que se cumple esa regla y otras muchas que hay, se pueden hacer cosas
de manera creativa, de manera libre. La regla es precisamente la posibilidad de que haya anchura para desenvolverse. Si la regla de un juego, por ejemplo del tenis, fuera como la regla de mediante la cual una máquina funciona, habiendo visto un partido de tenis, ya los habríamos visto todos, no tendría ninguna gracia ver el siguiente. Podemos llamar a los chicos de un colegio a ver una fábrica de embotellado de Coca-Cola y es muy divertida, muy interesante, pero una vez que la han visto, el día siguiente y al otro, hará lo mismo, ya no tiene mucho interés. En cambio, la gente paga por ver otro partido de tenis, precisamente porque no son iguales uno y otro. Y no obstante, esa regla es fundamental. Esa regla es la misma que Kant reivindica cuando dice, y todo el pensamiento filosófico moderno, que solo puede haber libertad bajo el mayor imperio de la ley. Que si no hay regla, no puede haber libertad. Esa es la noción hobbesiana. Una libertad irrestricta es la guerra de todos contra todos. Bien, como digo, por lo tanto, esa regla no es simplemente lo que determina, como por ejemplo en los estímulos que reciben los organismos que nos rodean, sino que hay comportamiento. Llamamos comportamiento al tipo de reacción a una regla específicamente humana. Esto es, hay habilidad para emplear conceptos, para comprometerse con lo que se afirma, así como para someterse al examen de otros. Cuando yo digo algo, los demás pueden requerir la habilitación que tengo para afirmar lo que afirmo. Y esto establece un juego de reglas que no es el de la simple determinación natural. Lo que define, por tanto, al espíritu es, como venimos diciendo, la capacidad para arreglárselas, nunca mejor dicho, con soltura en tramas diversas de significado. Para manejarse en orden de reglas, pero con cierta soltura. Algo que forma parte del ente, de lo intersubjetivo, precisamente del espacio de relación entre los humanos, ese entre en el que se produce tanto el encuentro como la confrontación. Los contenidos que manejan los sujetos se estructuran precisamente conceptualmente. Y un concepto, y esto va a ser importante en lo que digamos después, no es una ocurrencia efímera, como el haber tenido eso, pues un golpe de calor o que haya incidido sobre mis sentidos algún tipo de impresión, sino que un concepto permanece en el tiempo, se puede volver sobre él, es algo que establece de alguna manera una regla, porque un concepto, como ya diremos, como ya nos enseñó Kant, no es otra cosa que una regla. Cuando tenemos una regla para juntar las cosas de esta otra manera, pues tenemos el concepto vaso o tenemos el concepto estado. Bien, en la fenomenología del espíritu, Hegel expone el entramado intersubjetivo que se manifiesta en las relaciones de reconocimiento en las cuales se forma un yo. Ese yo que solo a través de esas relaciones, de ese enfrentarse con los otros, puede constituirse precisamente como autoconciencia. Este espacio debe responder a las exigencias sociales, porque el yo que se define precisamente como yo social tiene que saber desenvolverse en un mundo de significados que no solo a él pertenecen. Si cualquiera de nosotros entendiera, como pasa algunas veces con algunos personajes de la televisión, entendiera una palabra de tal manera que no, que su entendimiento no correspondiera con la definición del concepto, no podría relacionarse con nadie. Su posición idiosincrásica haría completamente inútil que se expresara en el lenguaje. El movimiento de todo esto que decimos constituye las tres configuraciones clásicas de la realidad espiritual que seguro que muchos de ustedes conocen. La forma de la interioridad, eso que Hegel llama el espíritu subjetivo, la forma exterior, la obra, el espíritu objetivo, es decir, las leyes, el arte, las formas donde se coagula precisamente el espíritu, y finalmente la soltura, la reflexión última, el compendio de todo lo demás, que es lo que llama espíritu absoluto.
Como decía antes, el gesto inicial del espíritu consiste en distinguir de sí lo que no es el mismo, en alejarse, en no reconocerse como formando parte del decorado. Este es el primer punto que caracteriza a cualquier sujeto. Ser un sujeto es precisamente desidentificarse con todo lo que le rodea, incluso los otros sujetos que aparecen como un decorado. Es esa retirada primera. El movimiento es mucho más complejo y después habrá que reconocer que uno es sujeto precisamente, entre otras cosas, porque entiende significados, se maneja con los otros, etcétera, etcétera. Pero lo que se asume en ese separar resultará contradictorio. No hay coincidencia entre cómo aparece el objeto y lo que se supone que el objeto es verdaderamente. Esto es el comienzo de la fenomenología del espíritu. La conciencia de entrada distingue entre ella y el objeto. Eso es ser conciencia. Ser conciencia es establecer una distinción entre el acto de ser conciencia y el tener objeto de la conciencia. Pero claro, si la conciencia sale de su objeto, es porque habiendo una diferencia tiene que haber también cierta identidad. Puesto que si lo que la conciencia tiene de su objeto no coincidiera con el objeto, entonces no tendría un saber de él, de ello, ¿no? Y por eso la fenomenología del espíritu es una transformación que no explicaremos aquí, muy complicada, a partir de la confrontación, de la contradicción que se produce precisamente porque la conciencia supone, por otra parte, cuál es la verdad del objeto, una y otra cosa no coinciden y eso le introduce en un camino de confusión que le tiene que hacer madurar, cambiar su propia concepción. Eso es lo que Hegel llama la dialéctica, precisamente porque la dialéctica es el camino de la confusión, ¿no? El fruto de esta experiencia será precisamente el punto de vista del espíritu, porque el espíritu es la conciencia que descubre que no es solamente la separación frente al otro, sino que es al mismo tiempo cierta identidad con respecto al otro. Y este trabajo del espíritu es precisamente el que se plasma después en los conceptos, en las formas mediante las cuales nos relacionamos, etcétera, etcétera. En el curso de ese movimiento por aplacar la inquietud que genera el estado contradictorio del que me referí antes de la conciencia, en el curso de ese movimiento se alcanza un estadio en el que la conciencia, dice Hegel, debe afrontar la necesidad de relacionarse con algo que no solo quepa consumir, algo que resista y le devuelva reflejada precisamente la verdad de lo que ella es. Esto parece difícil, pero se puede explicar fácilmente. La certeza que la conciencia tiene de su objeto está, por ejemplo, en el hecho de que ella lo domina, de que ella lo consume y que al consumirlo lo certifica. Hegel dice incluso, frente a algunas críticas metafísicas, que esta noción incluso los animales la dan por hecha, porque tienen sed, ven agua y el agua puede satisfacer su sed, se dirigen al agua en cuestión y beben. Esto es lo que hace la conciencia con su objeto, pero de esa manera la superioridad que la conciencia tiene respecto del objeto no termina de satisfacerse del todo. ¿Por qué? Porque consume al objeto. De hecho, en el deseo, lo que ocurre es que la conciencia impera, pero no termina de probarse. Por eso, la conciencia tiene que elaborar de alguna manera su deseo hasta que lo convierta en espíritu o cultura. Hegel dice, en una de las definiciones más bonitas que se pueden leer, que el trabajo no es otra cosa que el deseo aplazado. Y eso es lo que constituye precisamente el territorio de la cultura. Si un animal tiene hambre y hay algo comestible delante suyo, lo come. En cambio, uno de nosotros que tiene hambre no consume lo primero que tiene, se dirige al mercado o al supermercado, compra algunas cosas que le gustan, las cocina y satisfará su deseo de una manera elaborada. Y además invitará a gente a cenar y después hablarán, de acuerdo con el modo actual, de si esto ha sido cocinado de esta o de aquella manera. El hombre no solamente satisface su deseo, genera una cultura. Y eso ocurre en todos los deseos. Por eso no hay nada más sin sentido que llamar animal
por ejemplo, a los deseos sexuales, etcétera, porque los animales no tienen sexualidad. Podrán tener impulsos, etcétera. La sexualidad es una forma de trabajo introducida para establecer precisamente la exterioridad del yo. Y, sí, si quieren, satisfacer mejor el deseo, de una manera ampliada, más completa. A eso es a lo que me estaba refiriendo. En último término, lo único que prueba a la conciencia deseante que ella es una conciencia es que el objeto que desea no sea consumible, se le resista, es lo que he dicho antes, y solo hay un objeto que puede hacer eso, otro, tu conciencia. Por eso al final, es el punto culminante de la fenomenología del espíritu, que es la deducción de la autoconciencia, es cuando la conciencia desea ser deseada por otra conciencia. En ese momento, ella se prueba en el reflejo por parte de otro yo, que es un yo. Pero ese momento tan interesante, que es lo que hemos llamado reconocimiento, por eso en el mundo hegeliano, y en toda la influencia del mundo hegeliano, podrán leer ustedes políticas del reconocimiento, sociología del reconocimiento. La palabra reconocimiento es una palabra hegeliana, precisamente para esa complejísima estructura mediante la cual uno se hace precisamente conciencia o sujeto, no porque se mire a sí mismo en el vacío y diga yo, sino a través del otro. Esta es la gran posición hegeliana. Pero eso además no ocurre de manera fácil, ¿no? Como digo, en este momento ocurre precisamente esto, que deseará ser deseada por esa autoconciencia. Puede decirse entonces que la autoconciencia se gana para sí, o que el yo se gana para sí en el juego, pero además, en el sentido más literal, jugándosela en el juego del reconocimiento. Y aquí se ancla la base de una concepción social de gran calado que representa la ruptura con el individualismo metodológico característico del pensamiento moderno. Y aquí el pragmatismo, Habermas, casi todas las filosofías contemporáneas intentan desarrollar el pensamiento del sujeto, pero precisamente a través de esta dimensión del reconocimiento. Frente a ese modelo del individualismo metodológico que supone yos encapsulados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿cuál es el significado último de esto? Que el sí mismo, el self, que dicen los ingleses, el self, los alemanes, la mismidad de cada uno, requiere una prueba que se obtiene de la relación con otro. Por eso habíamos dicho que el espíritu es precisamente exterioridad, separación, negatividad. Yo me gano como yo a través del otro, y eso incluso en una lucha. Se constituye, por lo tanto, el mismo, la mismidad, a partir del reflejo que obtiene de esa confrontación. Pero eso no ocurre de un modo quieto y en un reflejarse de amiguetes en el cual yo miro al otro, el otro me mira y yo te reconozco, etc. Porque al final el reconocimiento es esto, es yo saludo al señor tal, y le reconozco como tal. Hegel se está imaginando, Dr. Hegel siendo saludado por sus iguales como una persona, etcétera, de cierta valía, etcétera, ¿no? No hay en realidad solo esto. No es el quieto reflejarse. El yo debe también superar la inmediatez del otro. Debe suprimirlo como tal inmediato. Como tal inmediato. Es decir, como un yo que se pone delante de él y no le deja pasar. Y debe conservar al mismo tiempo en esa supresión la propia vida. Por eso Hegel, creo que también a algunos de ustedes les sonará, desarrolla entonces uno de los pasajes más célebres. Por ejemplo, el hegelianismo francés trabajó mucho esta idea, que es la lucha a muerte entre las autoconciencias. Esa lucha a muerte en la cual uno y otro se enfrentan porque quieren quitarse el obstáculo del otro que no lo reconoce, hará que aquel que es capaz de jugarse la vida venza en la lucha, y de ahí salen las dos figuras, que son el señor y el siervo. El señor, precisamente el señor, porque el otro se ha rendido, no ha querido jugarse su vida y tendrá que servirlo, etcétera, etcétera. La dialéctica del amo y el esclavo, el señor y el siervo, también es muy interesante en Hegel, se desarrolla hacia la liberación. En principio es el señor el que manda, pero será el siervo que elabora los objetos de consumo para el señor, el que al final termine siendo señor, como ocurre en la revolución, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de eso. Pero lo que es curioso, en Hegel
recogiendo toda la tradición moderna, es que a través de esa pugna entiende él que ha brotado la vida en común de los humanos. Que el Gemeinwesen, que dicen los alemanes, esa esencia común, tiene siempre el carácter de un enfrentamiento. En último término, es una lucha. En último término, es una lucha por el reconocimiento, de la cual hay que lograr, posiblemente, como reclama Jürgen Habermas, algo así como una estrategia comunicativa y no solo una de lucha, pero a través de una lucha. Bien, no obstante, la marcha hacia esa compleción del espíritu, a ese completarse, exige un paso más. Exige el tránsito desde el estado de la autoconciencia abismada en el deseo, la conciencia deseante, hasta el de la autoconciencia universal, puesto que si solo está abismada en el deseo, aún le falta el momento en el cual pueda elevarse por encima de su propio egoísmo, diríamos, ¿no? Tiene que alcanzar la atalaya que Hegel llama el concepto, algo que, ya lo dijimos, se realiza a sí mismo en la forma de espíritu del mundo, de historia real. Este es un aspecto muy interesante en Hegel. No solo es un problema conceptual, requiere también la maduración a través de las luchas reales de la historia. Esa necesidad de exteriorización constituye el eterno despojamiento de su persistir. Es lo negativo de sí. Siempre despoja su persistir, tiende a la casa y es expulsado fuera de la casa y conlleva un movimiento que produce verdaderamente al sujeto, porque incluye un comprenderse, un abandonar la existencia inmediata y un entregar la propia figura al recuerdo y la interiorización. Eso es la historia, que no solo suceda, sino que también se recoge como experiencia. Si solo me han sucedido cosas, pero no he sabido entender nada en lo que me ha sucedido, es como si no me hubiera pasado nada. La unidad, en fin, dice Hegel, del pensar y del tiempo, del concepto que es supratemporal y de la temporalidad. Si lo miramos por el lado de la existencia libre, de lo que parece que no tiene concepto, como decíamos, ni orden, está la historia. Y la historia aparece siempre como contingencia, en último término. No está prescrita, no está escrita. Mientras que si lo miramos desde el lado de su organización concebida, se establece la ciencia, el orden del saber. Y eso es lo que Hegel llama el saber absoluto. De este modo se culmina la tarea filosófica de la que habíamos hablado. Aprehender el propio tiempo en pensamientos. Aprehender lo que sucede como un sentido que no es solamente lo que sucede. Esto en Hegel es muy interesante. Él suele citar el verso de Horacio, hic rodus, hic saltus. Aquí está Rodas, aquí salto. Me parto de las, como decían los marxistas, alto de las condiciones concretas de la situación, pero salto sobre ellas, puesto que el significado no es simplemente lo dado, es mucho más, ¿no? Resumiendo, aunque el espíritu conforma el espacio propiamente humano, no se refiere al canijo territorio privado, sino al tejido, un texto realmente, en el que se despliega un ser posible, posibilidades de juego. En cualquier caso, la anchura del ser relacionada con las habilidades necesarias para jugar el juego que jugamos, cualquiera de los juegos que jugamos, como sociales, políticos, culturales, significativos. Este espacio dispuesto para el juego es lo que encarna a sí mismo la figura religiosa del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo está al lado del Padre, que es el principio, y del Hijo, que es el sujeto activo. Aquello que sale del principio y se hace mortal, el Espíritu, permanece y se mueve. Permanece como orden de significado impersonal, pero como fondo para cualquier acción personal. Muchas de las nociones hegelianas de las que acabamos de hablar perviven, han pervivido en los programas filosóficos que buscan distanciarse del modelo de este sujeto encapsulado, o también del modelo que podríamos llamar empirista, que entiende las relaciones entre el sujeto y las cosas como un simple ser, tener impresiones de las cosas, podríamos decir, ¿no? Y de esos programas que conciben el proceder de la mente de un modo, de la mente en el sentido más amplio. En la mente no como algo que está dentro de nuestras cabezas, sino como todas las capacidades que tenemos de manejar significados y conceptos. Por eso
los pragmatistas nos dicen que la mente está ahí fuera, no está dentro. Esto lo vemos cada vez más con lo cibernético, etc. Vemos ya, y con lo transhumano, de eso hablo en el último libro, donde la mente cada vez se exterioriza más. Pero se exterioriza no porque hayamos inventado máquinas, sino porque las propiedades mentales no pertenecen a ninguna interioridad. Con cada concepto que el niño aprende, ya entran propiedades mentales, precisamente. Bien, lo conciben, por lo tanto, de manera parecida a eso que Hegel llama vida del espíritu. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con la concepción que autores neopragmatistas como Richard Rorty han llamado concepción conversacional del conocimiento. La palabra conversación es precisamente el término que Rorty utiliza para contraponerse a lo que él llama el espejo de la naturaleza. Es decir, el entender la mente como un simple reflejo, por eso el espejo, de las impresiones de la naturaleza. Es el modelo de los empiristas que ha sido muy importante y que sigue siendo, en lo que podríamos llamar la filosofía popular, el modelo dominante. En cambio, el modelo conversacional entiende que ser humano es manejar conceptos, no tener impresiones, y manejar conceptos es saber moverse entre reglas del juego y en el espacio social, como veremos. Es lo que nos va a decir Robert Landon. Siguiendo una senda iniciada por los pragmatistas clásicos, como por ejemplo el último de ellos, John Dewey, el Heidegger de Ser y Tiempo, o el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, el segundo Wittgenstein, Robert Landon, este filósofo nacido en 1950, profesor en Pittsburgh, que forma parte de eso que se ha llamado la Escuela de Pittsburgh, propone fijar la atención, sobre todo, en esos comportamientos típicamente humanos que integran el ámbito de la actividad discursiva. ¿Cómo nos comportamos cuando hacemos de humanos? ¿Y qué es un humano? Aquel que habla, aquel que está todo el día discurriendo, en todos los sentidos de la palabra discurrir, por eso ya lo dije al principio. La expresión de este discurrir es el lenguaje. Y el lenguaje es caracterizado precisamente por Hegel como la existencia del espíritu. Das Dasein des Geistes. La existencia quiere decir estar ahí fuera, en hacerse cosa, porque es lo que ocurre con la palabra. El espíritu se hace cosa en la palabra, se hace palabra. Y bueno, esto también tiene muchas reminiscencias en la tradición, por ejemplo, cristiana, judio-cristiana, en la que casi todos nosotros hemos formado, ¿no? De ese modo, pretende Brandon explicitar la trama significativa, las condiciones, las reglas, las normas según las que se procede lingüísticamente y a las que Kant y Hegel llaman conceptos. Los conceptos no son otra cosa que ciertas reglas para ordenar sensaciones, impresiones, etc., dando lugar precisamente a esos elementos universales que valen para más de un caso. Por ejemplo, vaso es una regla universal. Si uno va a una feria de creadores de vasos, verá vasos muy diferentes, pero a todos ellos los llamará vasos a diferencia de sillas, o de platos, o de etcétera. Entonces, los conceptos son esos elementos, esas reglas, etcétera, ¿no? Pero nuestra propuesta, en principio tan sencilla, revela un punto nuclear de litigio. Los conceptos no son, bajo esta concepción, hegeliana, neopragmatista, etcétera, ideas tal como las entiende el empirismo. La palabra idea es muy complicada en filosofía porque es una palabra que ya Platón sacó del lenguaje común y significa muchísimas cosas. Para un empirista, una idea es una impresión, básicamente. Puede ser una impresión en el modo simple o elaborado, pero siempre a partir de una impresión. Por eso un escéptico empirista como Hume busca siempre la impresión de idea originaria a partir de la cual se fundamenta, por ejemplo, la noción de sustancia, que es una noción compleja. Si esa idea no se encuentra, la noción de sustancia es un alucine metafísico. Bien. Los pragmatistas no entienden así las cosas, como Hegel tampoco. Las ideas no son impresiones de la realidad más o menos elaboradas, son elementos funcionales de las tramas de razones. Son las pelotas con las que jugamos el partido del dar razones. Dar razones, no imaginen ustedes dar razones científicas, no. El razonar más sencillo del mundo, ir a comprar fruta a la frutería, esos juegos que imagina Wittgenstein, denme 2 kilos de peras, o uno de manzanas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que la conciencia, lejos de tratarse de una suerte de estimulación, nos dice Brandon, la conciencia no es sentience,
no es un sentir. Aparece al modo hegeliano como conducta discursiva, es decir, como sapiens, como saber. Saber y sentir no es lo mismo. Para él el empirismo entiende el saber como sentir. Saber es un manejarse precisamente en estas tramas a las que me he referido. Y este saber se relaciona sobre todo con la aptitud, con la capacidad para hacer ciertas cosas. Y no con la posición de una marca o de impresión. Bien, este es, lo ilustro de una manera muy simple, como lo discutía Wittgenstein. Si queremos buscar para entender el significado de la palabra rojo que dice una persona, ¿cómo tiene esa persona en su cabeza, en su mente, algo así como una muestra de rojo? Tenemos un problema, el problema de los otros clientes. Porque puedo hacer, como dice Wittgenstein, abrirle la cabeza, pero no voy a encontrar ningún significado allí. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo único que hacemos, y ya lo hacemos, es que entendemos que alguien entiende la palabra rojo porque sabe jugar a los juegos donde se usa la palabra rojo. Dame el jersey rojo. Que luego cada uno lo percibe en su interior, un rojo más fuerte o menos fuerte. Puede haber casos de estos, puede haber casos de espectros invertidos, como estudia claramente, daltónicos, etc. Pero si yo sé manejar el concepto rojo, aunque no tenga el rojo, es que se jugará en juego. Por lo tanto, el significado del concepto no está en que tengamos una impresión, sino que sabemos manejar una regla. Esta es la cuestión básica aquí. Por eso digo que si el saber se diferencia de la simple reacción a un estímulo, eso significa que la actividad conceptual transporta a los humanos a un territorio que habitan organismos distintos de aquellos capaces de reaccionar diferencialmente. Porque el termostato de la calefacción también reacciona diferencialmente. Ante un determinado estímulo, sabe apagar o encender la calefacción. Pero eso no quiere decir que sepa manejar conceptos. Manejar conceptos es saber jugar un juego muy específico, que es un juego social. Una vez que el empleo de los conceptos aparece en escena, nos dice Brandon, se establece ya una distinción entre las cosas que tienen naturaleza y las que tienen historia. O, los dramatistas les gusta citar a Aristóteles, o que tienen una segunda naturaleza, diría Aristóteles. Esa segunda naturaleza nos saca de la naturaleza, podríamos decir, porque hacemos otras cosas. Introducirnos en lo histórico, ese introducir la historia en la filosofía del lenguaje, proyecta sobre la filosofía analítica, por ejemplo, anglosajona, un fondo que es extraño, y es precisamente el espíritu hegeliano. Esta es una cuestión que no podemos tratar ahora, quizá en las preguntas, y es que la irrupción de los dramatistas Brandon ha hecho que Hegel, prácticamente un apistado en el mundo anglosajón, empiece a renacer. Y a partir de ahora se ha hablado mucho de Hegel. Porque en lengua alemana siempre se ha estudiado, pero cuando aparece en inglés, entonces todos convulgaremos con Hegel. Por tanto, el concepto es un elemento imprescindible para jugar los juegos humanos. Como decía antes, para entenderlo, es una especie de pelota que cobra sentido en la cancha adecuada. Si es una pelota de básquet, si es una pelota de fútbol, etc. Y al igual que sucede con la pelota, no se trata de mirarla. El significado de la pelota no está en que miremos la pelota mil veces, sino de ser capaz de ponerla en juego. De comprender cómo se usa. Comprender un concepto, esta es la idea que en este mañana, es dominar el uso. Es que yo le eche la pelota a alguien y sepa hacer algo con ella. El concepto es una pieza, por lo tanto, de una trama que Brandon llama, esto es más técnico, una trama inferencial, de inferencias. Si yo digo la palabra pamplona, esa palabra remite a muchísimas inferencias, lo sepan algunas personas. Pamplona está necesariamente al norte de Madrid, lo sepa uno, ¿no? Y está en un sitio o en otro, y sobre él hay muchísimos atributos que se pueden decir, y entran relaciones de esto, de aquello, etcétera, etcétera. Esa trama de inferencias forma parte, esté en mi cabeza o no, lo sepa yo o no, cuando manejo el concepto, de lo que forma parte de ese concepto. Y por eso entender el concepto implica ser capaz de distinguir cuáles son las consecuencias que se siguen de aplicarlo. Yo no he entendido del todo algo del significado de Pamplona si digo que está al sur de Madrid. Algo no he entendido. No sé usar la pelota en ese momento, ¿no? Claro, tengo que saber de dónde proviene, pero no que de dónde proviene el sentido de la etimología, sino cómo se juega con esa pelota. ¿Qué se hace con ella?
Eso es lo que Brandon llama las condiciones de consecuencia e incompatibilidad. Eso lo trae de Hegel. Es decir, si yo digo una cosa, no puedo decir la otra. No puedo decir, por ejemplo, que Pamplona está al norte y al sur de Madrid a la vez. Y además, si digo, por ejemplo, Pamplona, pues ya se sigue de ello que Madrid está al sur, etcétera, etcétera. Siempre respecto de cada una de esas pelotas, unas condiciones de incompatibilidad y unas condiciones de consecuencia. Por tanto, para significar un concepto requiere de la existencia de otros muchos conceptos. No puede estar solo. Tiene que estar en un conjunto ya de otras palabras y otros conceptos, como ocurre en los diccionarios. Los diccionarios me llevan de un sitio a otro. Voy a buscar una palabra, etcétera. Los jugadores que operan con la pelota conceptual tejen con sus acciones el fondo que se articula en el juego discursivo. Y ese juego es muy interesante. Es el juego que ya desde Wilfred Sellars, que es uno de los maestros, un francista americano de Brandon, se llama el juego de pedir y dar razones. El juego humano es un juego continuo de pedir y dar razones. Un sujeto digno de que sus razones sean estimadas se convierte en uno de nosotros. Yo siempre pongo un ejemplo en clase. Si el cerdo que matamos en el matadero a millones para comer toda clase de jamones, etc., en el momento que lo vamos a matar nos hablara, ya no podríamos matarlo. Porque tener la capacidad de tener lenguaje es estar pidiendo formar parte de la comunidad de los hablantes. Ser uno de nosotros no es tener nuestros genes. En la Asamblea Galáctica de la Guerra de las Galaxias, si conocen ustedes, aparecen unos bichos rarísimos, que no tienen por qué ser de ADN humano, pero todos se sientan en la Asamblea porque pueden hablar. Al hablar, se convierten en uno de nosotros. Que son sus capacidades para jugar al juego de las razones y no el tener unos genes, etcétera. No sabemos quién podrá hablar en el futuro. Por tanto, ese animal dejaría de ser ya, otras discusiones aparte, algo que pudiera ser matado para convertirse precisamente en uno de nosotros. Y esto es lo que dice Brandon. Ser uno de nosotros es ser un jugador posible de este juego. Lo que distingue el juzgar de las actividades propias de otras criaturas, que tienen, por ejemplo, sensaciones, una hormiga que reacciona a determinados estímulos bioquímicos, etc., no es que quien juzga posea alguna clase especial de procesos mentales, que le ocurra algo en el interior, sino que, como conocedor y agente, se hace responsable de los contenidos que maneja. Es alguien que entra en el juego y al que se le pueden pedir razones y las tiene que dar, si se le pide. No se trata, pues, de una sustancia mental, sino de autoridad social. Pero no autoridad social en el sentido de que haya ahí un gobernante que nos olvide, no, es la autoridad de lejos, que no se sabe dónde está. Es la autoridad, precisamente, de este juego. Comprometerse de esta forma con un contenido enjuiciable es integrarlo en el conjunto articulado de relaciones de inferencia e incompatibilidad a la que me he referido. Es coger la pelota y meterla de tal manera que juegue a él. Por eso no puedo decir, como sabemos, como nos ha enseñado la lógica, círculo cuadrado. Si digo círculo cuadrado, no se me da nada. Kant decía que cuando una regla me da un concepto, me proporciona un concepto, al final puedo intuir un objeto. Puede que ese objeto no esté en la naturaleza, triángulo, pero puedo pintarlo. Pero en cambio no puedo construir ninguna cosa con círculo cuadrado. Círculo cuadrado no es construible, no es cosa. Bien, las afirmaciones, lo que decimos, son comportamientos que pueden servir como razones y los contenidos de nuestras proposiciones, etcétera, constituyen precisamente aquello que puede funcionar como premisas o conclusiones de todas estas inferencias. Por tanto, juzgar y actuar significa atarnos por normas. Esto es muy importante porque Brandon tiene una teoría pragmatista normativa o normativista, por lo menos ustedes. Es decir, cuando juzgamos y actuamos, nos hacemos sujetos de evaluación. Eso quiere decir atarse por normas. Nos acomodamos a reglas. Si yo digo que llueve y por lo tanto hay cosas que se pueden hacer o no, tendré que hacerme cargo de ese enunciado. Los estados intencionales, lo que llamó la filosofía clásica la intencionalidad, el apuntar a algo, querer, decir, comprender, pretender, creer algo, poseen un estatuto normativo, nos comprometen. ¿Y a qué parece una idea kantiana? Pues como dijimos ya antes, Kant llama conceptos a esas reglas.
La actitud normativa hacia otros que subyacen a las prácticas de pedir y dar razones constituye precisamente el entramado de la sustancia social. Eso que veíamos en sentido hegeliano formado por el reconocimiento. Y eso es lo que Hegel llama, y siguiendo los antiguos, el ethos. Cuando el ethos se rompe, no se sabe por qué, se fractura, entonces parece que esa sustancia falla. Hay dos tipos de estatutos normativos implícitos en esas prácticas. Compromisos que adquirimos y habilitaciones, es decir, las capacidades que tenemos para las competencias, para hacer una cosa u otra. No profundidad, haremos más en esto. Por otro lado, esta capacidad para responder depende de que haya quien reúna el contenido enjuiciable dentro de eso que Kant denomina unidad sintética de percepción. No podría haber todos esos contenidos si no hubiera un yo. Un yo que reúne, porque esa es la condición de toda experiencia. Un self, un sujeto. Nosotros, los animales sociales, racionales, normativos, somos precisamente el tipo de criaturas para las que poseer una concepción de sí resulta crucial en su propio determinarse a ser. Tenemos que tener algo así como una concepción de nosotros como yo para poder hacer cosas como yo es. Esto es un reflejo asimismo de esa idea kantiana de que los habitantes del reino de la libertad son capaces de actuar de acuerdo con una concepción de la regla. A diferencia de nosotros, los animales actúan de acuerdo con reglas, pero nunca de acuerdo con una concepción de la regla. Nosotros actuamos de acuerdo con un elemento, una concepción de nosotros mismos. Por eso tenemos que ir al psicólogo, por eso tenemos que ir al director espiritual. Precisamente porque es para nosotros un problema formar precisamente este nivel superior. Por eso la pregunta referente a qué significa ser un sujeto cobra una gran relevancia cuando se trata de esclarecer la función representacional de la intencionalidad. Es decir, cuando nos preguntamos por cómo los conceptos nos dicen lo que son las cosas. Pero solo la perspectiva del espíritu nos facilita un abordaje conveniente de esto. Que lo penal conceptual, como digo, tenga lugar sobre un fondo normativo implica que los hablantes no puedan perder de vista ni sus propios compromisos y legitimaciones ni los de los demás. De manera que se convierten en lo que Grandin llama una suerte de controladores de puntuación deónticos. Deóntico quiere decir de normas. Los humanos somos árbitros, somos todos los que llevamos el marcador de los otros. Él imagina, como es americano, las entradas del béisbol, con los diferentes números. Estamos siempre controlando y somos controlados en un continuo evaluar las tiradas normativas de los demás. Para cada uno de nosotros, los contenidos significativos poseen una explicación pragmática. Nos habilitan o no para hacer estas o aquellas cosas. Los propios actores discursivos, cada uno de nosotros, deben tornarse inteligibles para la autoridad que otorga su sentimiento respecto de la corrección de lo que dice. Es decir, cada uno de nosotros tiene que ser inteligible respecto del otro que actúa en un momento como una autoridad ante la que respondemos. Los comportamientos sociales, toda esa red de prácticas que hemos llamado espíritu, son vistos entonces como juegos en los que cada participante muestra diversos estatutos o estatus deónticos. Esto es, muestra sus compromisos y sus legitimaciones, los cuales se van modificando a lo largo de ese juego, ¿no? De hecho, por ejemplo, el saber, que ya desde antiguo, desde Platón, se consideraba que era una creencia verdadera justificada, tener saber es no solo tener una creencia, sino que esa creencia sea verdadera a través de una justificación, también es evaluado de acuerdo con esos estatus de los interlocutores. Y para ello, el dictaminador del conocimiento, el que dice en un momento determinado que esto es saber, del conocimiento ajeno, adopta en la práctica tres tipos de actitudes. Esto también lo trabaja muy bien Jürgen Habermas, que las adoptamos todos continuamente. En primer lugar, para evaluar si algo es saber, lo hacemos sobre la marcha, atribuimos al otro un compromiso inferencialmente articulado, o lo que es lo mismo, una creencia. No solo que le haya golpeado algo, sino que cree que está lloviendo, cree que ama a la persona que ama, cree esto o lo otro, tiene una creencia. Por otra parte, imputa
a dicho comportamiento alguna habilitación inferencial. Es decir, que esa creencia está justificada. Y finalmente, para qué decir que es verdadero, esa misma persona tiene que respaldar la cuestión. Por ejemplo, nosotros podemos decir que estaba justificada la creencia de hace cientos de años en que la Tierra era el centro del sistema solar. Pero decimos al mismo tiempo que estaba justificada, dadas las pruebas observacionales que tenía la gente, etc., decimos que no era verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que consideramos que tenían una creencia, que esa creencia tenía habilitaciones, pero que nosotros ya no las respaldamos. De la misma manera que no consideramos irracional a una persona que para curar la enfermedad de su hijo en una tribu se dirige al chamán para que le haga una serie de ritos, puesto que él cree que precisamente el chamán es una figura fundamental para quitarle el mal correspondiente, etc. Decimos que eso está justificado, que es racional. No que esa persona no sea racional, pero no decimos que es verdadero, porque nosotros ya no respaldamos eso. Nuestro respaldo se está moviendo continuamente. Y esto es una cuestión muy interesante. Los que estudian esto nos dicen que en primera persona tener una creencia justificada es tenerla por verdadera. Si yo creo que mi creencia es justificada, la tengo por verdadera. Pero en tercera persona no. Puedo creer que usted tiene una creencia que es justificada, pero no la respaldo como verdadera. Vemos que este juego es el juego hegeliano en la moderna filosofía del lenguaje. Por otra parte, los contenidos proposicionales, lo que decimos, de los que hablamos, manifiestan una objetividad particular, es decir, no tienen que ver solo con actitudes particulares, sino con ese tejido, en cierto modo, indisponible que hemos llamado espíritu, es decir, hablan de cosas. Dado que la capacidad de representar algo que poseen los conceptos se basa en sus propiedades inferenciales, los conceptos nos dicen, nos representan la realidad, se ven reunidos bajo el manto este normativo dos tipos de intencionalidad, nos dice Brando. La intencionalidad de y la intencionalidad que. Es muy fácil de ver esto. Digo que pienso, afirmo, etcétera, que esto de esto. Afirmo de esto que es un vaso. Tenemos dos tipos de intencionalidad. Una intencionalidad de, apunto a esto, y una intencionalidad que, represento esto como un vaso. Y este es el problema del conocimiento de la verdad. Porque esto es muy importante, este es el problema metafísico. Podemos tener toda esta relación social de conceptos, pero igual nuestros conceptos no hablan de la realidad. No nos dicen nada de lo que es, de lo que ocurre, etc. ¿No? Podemos afirmar ahora que este enfoque, el enfoque que estamos presentando, en una presentación así por encima, aplaca ciertas inquietudes metafísicas específicamente modernas, que son estas a las que me refiero, las inquietudes metafísicas de cómo es que mis conceptos realmente representan la realidad y no simplemente la alucinan, ¿no? Claro, el empirismo distinguió dos componentes en la experiencia. Lo observacional, que nos venía dado en los datos de los sentidos, y lo teórico, los conceptos. A eso Kant lo llamó la receptividad, ser afectado por las cosas, esto todo el mundo lo ha estudiado en bachillerato, y la espontaneidad, el poner nosotros la forma conceptual, etc. ¿No? Lo dado en la intuición, a lo que se le añade la forma que proviene de la mente. Y este es un problema. Si tengo algo que me es dado, pero yo le pongo una forma, igual le ponemos una forma distinta en una cultura que en otra, etc. ¿No? Esta dicotomía está en el origen de lo que Donald Davidson, no sé si le suena, gran filósofo pragmatista del siglo, uno de los grandes americanos del siglo XX, llamó el tercer dogma del empirismo. No explicaremos ahora cuáles son los dos primeros, que es el siguiente. La idea de que los esquemas conceptuales, al organizar los datos de la experiencia, la construyen. Y esto tiene dos problemas. Uno, que nunca sepamos qué es la realidad en sí, y este es el problema metafísico, que necesitemos a Dios, etc. La historia de la metafísica funciona en torno a esto, es muy problemático, pero tiene un corolario más problemático. Y es que los esquemas pueden variar y entonces la realidad sea distinta si yo soy de una religión o de otra, o si soy de una cultura o de otra. Y este es el relativismo cultural que impregna el mundo. El relativismo es uno de los grandes problemas de todo tipo, epistemológico, teórico, etc. Y bien, los pragmatistas intentan dar una respuesta filosófica a esto. Claro, Brandon, por su parte,
argumenta que entender los contenidos conceptuales, todo eso que manejamos, como articulaciones de inferencias que se determinan en sí, por su papel en el juego de debilidad razones, no implica nunca el contraste entre forma conceptual y materia. No hay una forma que se aplique a una materia. El contenido no constituye nada distinto de la trama conceptual. El único contenido es ya una trama. Las inferencias ponen en relación unos conceptos con otros, no con cosas de otra índole. No tenemos sensaciones y tal. Todo tiene forma ya conceptual, que es una idea hegeliana, por otra parte. De ahí, dice él, que el primero de los dualismos kantianos, que contrapone la forma y el contenido de la experiencia, simplemente no aparezca en esta concepción. Esto solo lo voy a formular. Evidentemente, otros arguirían otra cosa y la filosofía es lo que Rorty ha llamado la conversación de Occidente, que no acaba nunca, claro, evidentemente. Esto es lo divertido del asunto, pero también lo problemático. Hay otro dualismo también, dice Blanco, que cae por tierra. Y es el dualismo que separa a lo general de lo particular, lo individual y lo universal. Viejo problema, los universales en la Edad Media, se remonta a la antigüedad, ¿no? Los conceptos no se ven ya confinados, bajo esta concepción, en el ámbito de lo meramente comunista, que es la palabra que utiliza provocativamente siempre Ortega y Gasset para hablar de lo universal comunista, es decir, lo simplemente abstracto, lo simplemente común. Todos nosotros somos hombres. Es un universal muy abstracto, muy vacío, ¿no? Y por ello pierde solidez la diferencia clásica entre lo universal, que son los predicados, en un juicio siempre hay esto es un vaso, el esto, el toletí que llamaban los griegos, la sustancia primera era lo individual y luego teníamos el predicado. ¿Pero qué ocurría? Que yo subsumo el toletí en el predicado, meto a este vaso con toda su mismidad en el montón de los vasos. Claro, cuando hablamos de vasos no nos importa mucho. Si hablamos de seres humanos ya la cosa, por ejemplo, es más problemática, ¿no? Bien, pero esto no funciona aquí, lo que dice Brandon, esa diferencia entre los predicados, por un lado, y lo particular, que en el lenguaje viene designado por los términos singulares. Por eso siempre ha preocupado tanto lo que la filosofía del lenguaje llama indéxicos o deícticos. Esto, yo, es decir, pronombres personales, adverbios de lugar y de tiempo, demostrativos. Pero el problema del que ya mostró Hegel de los deípticos es que son una estructura universal. Claro, todos somos yo, cuando hablamos. Pero cuando yo interpelo, entonces digo yo, tú al yo. Todo tiempo en el que hablo es ahora, pero luego ya no es así. En los diarios clásicos siempre tenía que aparecer la fórmula hoy es un día histórico, dice el presidente, y ponía entre corchetes por ayer. Que los diarios salían de siempre, porque todo hoy es ayer, etc. Hegel muestra, esta es la primera gran contradicción de la conciencia sentiente, que donde piensa la conciencia que está lo más singular, esto, o un pronombre, o hoy, etc., en realidad no es más que una estructura universal, que varía si lo cambiamos de interlocutor, ¿no? Bien, este es uno de los problemas. De acuerdo con los presupuestos inferencialistas y con Hegel, las expresiones deípticas, es decir, vestitales, que señalan con el dedo, irrepetibles como esto, se hallan conceptualmente estructuradas, como acabo de decir. En caso contrario, no servirían para los propósitos cognitivos. Por lo tanto, cito Brandon, lo particular es un asunto tan conceptual como lo es lo general. Cuando los conceptos son entendidos como funciones inferenciales, ya no sirven como intermediarios epistemológicos, que es otro problema, que se interpondrían entre el sujeto y el objeto. Este es el problema del lenguaje. Pensar que está el sujeto aquí, la cosa aquí, y en medio el lenguaje o los conceptos, como una especie de intermediario. Esto crea muchos problemas, crea los problemas de si el intermediario hace bien el intermediario y todas las dificultades metafísicas nacen, epistémicas, etcétera, que no vamos a detallar. Claro, esto no ocurre porque no haya un orden causal, dice Brando, que consiste en cosas particulares a las que el pensamiento se dirige, claro que lo hay, sino a que todos esos elementos pasan a ser vistos como intrínsecamente conceptuales y no como algo opuesto a lo conceptual. Todo lo que manejamos se convierte precisamente en contenido conceptual. Así que el tercer dualismo kantiano, que afirma el contraste entre restricciones conceptuales y restricciones causales, en el empleo de conceptos tampoco afecta a la concepción inferencial de los conceptos. Desde la perspectiva inferencialista, cobra sentido una imagen del pensamiento y del mundo que nos presenta a ambos
como conceptualmente configurados. Ambos son así, que es lo que Hegel planteaba. Los hechos no son más que afirmaciones verdaderas. Los hechos no son cosas que estén ahí, los hechos son ya precisamente afirmaciones que, precisamente porque son verdaderas, entonces llamamos hechos. Esta es la definición del Tractatus de Wittgenstein. Y al igual que sucede con cualquier afirmación, se estructuran a partir de las relaciones inferenciales de incompatibilidad en las que entran con otras afirmaciones. Evidentemente, esto es discutible, solo podemos presentarlo. Concluiremos entonces, concentrando en unas pocas frases, los trazos principales del programa filosófico de Brandon. En primer lugar, y por influencia de Wittgenstein, busca entender la semántica, es decir, lo que significamos, a partir de la pragmática. Esto es el pragmatismo, lo que hacemos. No el significado a partir de entender que hay algo así como significaciones, sino que justamente los significados son pelotas, como decíamos antes, para un juego. Las oraciones, este es el segundo punto, resultan entonces más importantes que los términos singulares. Es una otra vieja discusión. Claro, para decir los términos singulares, la definición ostensiva, señalar esto, esto, pero cuando señalamos esto, necesitamos una oración para aclararlo. La conocida Elizabeth Anscombe, una de las albaceas y alumnas de Wittgenstein, pone siempre el ejemplo de una urna donde están las cenizas de alguien y dice, esto es lo que ha quedado del pobre John. Claro, no sabemos a qué significamos esto, si no hay una aclaración. Vas por la calle con una persona andando y te dice, esa chaqueta es la que me compraría en un escaparate. Y necesitamos la aclaración proposicional. ¿Qué chaqueta? Dime una descripción definida, porque esto, en principio, nos dice muy pocas cosas, ¿no? Bien, por lo tanto, las oraciones resultan más importantes que los términos singulares. Este segundo impulso proviene de Kant. Además, tercer punto, como resultado de las reflexiones de Kant, de Frege, de Wittgenstein y de Sellars, asume la exigencia de determinar la pragmática en términos normativos. Lo que hacemos no lo hacemos porque lo hacemos, porque sí. Instituye un orden de valores. Ese orden de valores implica que hay un mejor hacer y un peor hacer, como ocurre en todo juego. Hay algo que se puede hacer y no se puede hacer, y por lo tanto, el uso de los conceptos es normativo. Otro estímulo principal, el cuarto, lo proporciona, dice Brandon, el filósofo británico Michael Dummett. Se trata, el nombre es lo más importante, se trata de la estrategia inferencialista consistente en tomar como fundamentales los comportamientos lingüísticos de carácter público y no la actividad mental privada. Con lo cual evitamos todo el mentalismo que ya lo hemos mencionado. Lo importante es, precisamente, por ejemplo, para entender si alguien ha comprendido el significado de rojo, es que use el significado. Por eso, más que un pragmatista nos ha dicho que los significados están ahí fuera, no están en la cabeza. Finalmente, de Sellars, que hemos mencionado en más de una ocasión, toma la idea de concebir el significado de las cosas que enunciamos a partir del papel que representan en el juego, básico juego humano, de que llegue a razones. Bien, de esta manera exponemos en unos pocos trazos uno de los casos que podía ser contabilizado como un esfuerzo contemporáneo por intentar un renacimiento de la filosofía del espíritu. Muchas gracias.